Su Majestad la Reina Doña Letizia presidió el pasado 13 de mayo el acto de entrega de una bandera nacional a la 11 zona de la Guardia Civil en el País Vasco, en reconocimiento a la labor que desarrolla en esta comunidad autónoma. En el acto, celebrado en Vitoria, Doña Letizia estuvo acompañada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos de Urquijo, y el general jefe de la 11 zona de la Guardia Civil, Miguel Castro, entre otras autoridades civiles y militares. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Su Majestad la Reina el gesto de haber aceptado el madrinazgo de este solemne acto de entrega de la bandera nacional a la 11ª zona de la Guardia Civil. Esta bandera fue donada por la delegación del Gobierno en el País Vasco en reconocimiento a los méritos que atesoran los agentes de la Guardia Civil que han pasado y los que permanecen en la comunidad autónoma vasca para su uso en actos oficiales. La bandera que hoy os entrego, donada por la delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es el reconocimiento al mérito de los guardias civiles que prestáis servicio en esta tierra y de los guardias civiles que os precedieron, de los que ya no están. Me refiero sobre todo a los que han sido víctimas del terrorismo. A todos ellos, a sus familias, mi homenaje, todo mi respeto y mi cariño. No tengo ninguna duda de que esta bandera, lo que simboliza esta bandera, será garante de la búsqueda permanente de excelencia y buen hacer que todos los que formáis parte de la Guardia Civil perseguís en la España contemporánea que somos. Hoy es un gran día en la Guardia Civil del País Vasco. Hoy la familia militar se reúne, viste de gala y forma unida, pues una de sus unidades, la zona de la Guardia Civil del País Vasco, recibe la enseña nacional en su modalidad de bandera, la bandera de España, la más alta distinción a que puede aspirar un militar. Y con el honor, con el orgullo y con la responsabilidad de haber sido recibidos de la mano de nuestra reina, la reina de España y de todos los españoles. Nuevamente y para finalizar, os expreso, Majestad, nuestro agradecimiento por ello. Hoy, como se ha recordado, celebramos también el 171 aniversario de la Benemérita. 171 años de presencia en estas tres provincias en las que, a pesar de las duras circunstancias, la Guardia Civil siempre ha permanecido, manteniéndose fiel a sus principios de servicio a España y de las que puedo asegurar no se marchará jamás. Quiero finalizar felicitando de corazón a todos los hoy condecorados, a todos los guardias civiles y sus familias, porque la Guardia Civil es ante todo y sobre todo una gran familia. Y decirles a todos que nos sentimos orgullosos y honrados de que la familia real esté con la Guardia Civil, que esté no solo físicamente y en días tan señalados como el de hoy, sino siempre con el corazón y con el espíritu, desde la convicción de la profunda lealtad y respeto que todos los guardias civiles profesan a la familia real.